Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañen otra vez. Vamos a cavilar juntos. Y bueno, hoy tengo la compañía de un buen amigo que es Ramur Arellano. Y alguna vez platicamos acerca de un tema muy interesante y le decía, bueno, ¿por qué no vamos a cavilar para que la gente que nos hace favor de esto, ver estos programas, pues saque una reflexión a partir de este tema? Así es que, pues, para avanzar lo más pronto posible, le voy a ceder la palabra a Ramur para que nos comente de qué vamos a hablar, acerca de qué vamos a cavilar en este día, Ramur. Bienvenido. Hola, Memo, muchas gracias. Pues yo con mucho gusto estar aquí contigo. Vamos a platicar acerca de un concepto que se llama el viaje del héroe. Ok. El viaje del héroe es una herramienta utilizada mucho en coaching personal y en mentoría de grupos. Esta estructura tiene su origen en un libro escrito por Joseph Campbell, un mitógrafo estadounidense, que se llama El héroe de las mil caras. Uh-huh. Fíjate, esto fue escrito en 1949, desde entonces existe la estructura y ha tenido varias evoluciones, pero tantas evoluciones ha tenido que ahora la psicología se la ha tomado prestada el mito. Okay. ¿Así mejor? El fundamento principal para que se justifique este préstamo, esta toma de material o de estructura, es usando los arquetipos de Carl Gustav Jung. Uh-huh. Tú sabrás que Carl Gustav Jung fue primero médico, luego fue psiquiatra y finalmente fue psicólogo. Él nació en Suiza en 1875 y fue uno de los precursores que colaboraron junto con Freud para estructurar todo el psicoanálisis y toda la escuela psicológica de antaño. Y que en algún momento hubo una ruptura con él, ¿no? Sí, bueno, primero fue su discípulo y después fue ya su discutidor, su cuestionador, ¿no? Ajá. Pero la historia es testigo de que hubo una franca colaboración y que el psicoanálisis de hoy en día no sería lo mismo sin cualquiera de ellos dos, aunque de pronto Freud se lleva las palmas, pero Jung tiene un trabajo interesantísimo, y es básicamente en él en que se basan todos los arquetipos. Okay. ¿Qué son los arquetipos? Porque tenemos que entenderlo para poder emplear hábilmente después el asunto del viaje del héroe. Un arquetipo, los arquetipos son las imágenes que aparecen en nuestros sueños y fantasías, con las que todos de manera universal nos identificamos. Un ejemplo así muy muy rápido, ¿cuál sería? El nacimiento, la muerte, Dios, uh-huh, un viejo sabio, un mentor, la madre, el padre, uh-huh, la sombra, ¿no? Y finalmente el héroe, ¿no? Pero hay muchos arquetipos, tantos como personalidades. Lo que pasa es que algunos son más socorridos que otros, porque nadie podrá negar que alguna vez soñó con una escalera, por ejemplo, uh-huh, o con un tren, o que andaba desnudo por la calle, ¿no? Todo eso tiene una representación en nuestro inconsciente colectivo y no tiene que ver con una cultura. Esto ocurre en todas las culturas, fíjate, porque como raza humana, pues somos una raza humana, uh-huh, independientemente de dónde nacimos, dónde crecimos, qué religión profesamos, qué apellido tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la parte de la psicología que después deriva, te digo, en el empleo de mentorías para coaching personal y todo lo demás. Pero Joseph Campbell primero lo hizo para estructurar historias. O sea, la utilidad del viaje del héroe le puede servir al chavo que le gusta hacer cómics, que le gusta, uh-huh, escribir cuentos, preferentemente largos, porque esta estructura da para algo así. Y también sirve para construir, ya en el área de la psicología, en el área del coaching, también sirve para construir nuestra propia historia personal. Uh-huh. Es decir, aquí la historia fantástica es nuestra vida. Uh-huh. Aquí la verdadera emoción, lo verdaderamente excitante es lo que nosotros tengamos que vivir y no solo que narrar si fuéramos cuentacuentos o, claro, novelistas, ¿no? Algunos de los ejemplos más socorridos, por ejemplo, la película El Señor de los Anillos, yo creo que es muy vigente, todo el mundo la ha visto. Las tres partes y luego el Hobbit y luego salió otra más, no sé, todas tienen la misma estructura. Uh-huh. Llega la Guerra de las Galaxias, que fue desde antes, pero bueno, también ha tenido varios momentos. Claro. Es la misma historia, pero la misma estructura, la misma historia, y lo único que va cambiando son
los personajes, los nombres de los protagonistas, obviamente, pues todos los escenarios, toda la indumentaria, toda la cultura que hay en torno de un personaje, ¿no? Uh-huh. Toy Story y muchas otras películas, por ejemplo las de Disney, todas ellas tienen la misma historia, la misma estructura y lo mismo, ¿no? Para el caso que yo quiero compartir hoy con tu auditorio, Guillermo, tengo ahorita un seguimiento muy elocuente que hace Antonio Núñez, que es un escritor español, uh-huh. y me voy a guiar por su libro que se llama Será mejor que lo cuentes. Esta edición es de Empresa Activa, uh-huh. ¿sí? Y entre otras cosas nos da la estructura del viaje del héroe. Es decir, los relatos como herramientas de comunicación. Relatos como herramientas de comunicación. Entonces, el libro está padrísimo, pero voy a rescatar básicamente el capítulo que se refiere a la estructura de las 12 partes que componen el viaje del héroe. Y basándome en una película que quizá los chavos de secundaria no tengan muy en su memoria, porque yo creo que todavía no nacían, pero seguramente tú viste, yo la vi también, se llama Forrest Gump, uh-huh. y la digo también como una provocación para que la busquen, porque vale la pena verla, y aquí se retrata claramente el viaje del héroe. Antonio Núñez nos dice, bueno, puede ser Forrest Gump, puede ser Indiana Jones, puede ser Willow, ¿no? Pues son películas que estaban muy vigentes cuando él escribió este libro. Uh-huh. Sin embargo, la que a mí se me dio la gana traer, pues es la de Forrest Gump. Entonces, bueno, son 12 momentos que componen nuestra estructura. El primer momento es el mundo ordinario, un día común en la vida de nuestro personaje, que en este caso es Forrest, se llama Forrest, se apellida Gump, ¿no? Y Forrest vive con su madre. Entonces las primeras tomas, los paneos de cámara, pues son todos en la casa de Forrest, cómo sale de su habitación, cómo convive con su mamá. Es un día común. Ese es el primero de 12 momentos que configuran la estructura del viaje del héroe. Después viene el segundo momento, que es la llamada a la aventura. Forrest va por primera vez al colegio. O sea, para él representa un hito, porque empieza a circular en un ambiente donde ya socializa con sus pares, donde ya empieza él a buscar quién soy, cuánto valgo, comparado con qué, por qué yo sí tengo esto y por qué yo no tengo esto que tiene mi compañero de lado, etcétera. Entonces ya salió de su mundo ordinario, ahora ya está en un ambiente muy aventurero, ¿no? Viene un tercer momento, que es el rechazo de la llamada. Todos en algún momento de nuestra vida nos vemos desafiados, la vida nos manda un guantazo que dice, ahí te va este trompo a la uña para que lo pongas a bailar, ¿no? Uh-huh. Entonces, Forrest siente miedo de ir al colegio, porque bueno, tiene la entraña de la madre, tiene el miedo a la amenaza de los compañeros, de que lo buleen, el rechazo, los compañeros no saben todas las inseguridades que él trae, pero él sí las sabe y piensa que esas inseguridades son evidentes para todos, lo cual no es necesariamente cierto, pero este miedo a lo desconocido, que es algo con lo que muchos nos identificamos también. ¿Será que algunos de nosotros hayamos experimentado eso? Pues me han contado por ahí, ¿no? Alguna vez, ¿no? Ok, vamos adelante. Entonces, bueno, este es el tercer momento y entonces Forrest dice, no quiero ir. Entonces el momento se llama el rechazo a la llamada, okay. ¿sí? Viene un cuarto momento que se llama el encuentro con el mentor, donde llega alguien que nos dice, pero no vas a estar solo, no te preocupes. Si es cierto, te voy a sacar de tu cotidianidad. Si es cierto, vas a ser desafiado, vas a ser invitado a vivir una aventura, pero no vas a estar solo. Hay una parte padre en la Biblia que dice que y tendrán que ganarse el sudor con el pan de, tendrán que ganarse el pan con el sudor de su frente, pero una parte poco conocida de este pasaje es que luego viene una frase que dice, mas nunca te pediré que vayas más allá de tus propias capacidades, ¿no? Entonces finalmente un mentor, aunque sea externo, es una capacidad a nuestro alcance, es un recurso, y esto nos viene un poquito como a compensar la idea de, pues sí, me siento amenazado, pero no estoy solo. Claro. Qué importante saberse no estar solo, porque en el camino hay muchas providencias o aprovisionamientos, ¿no? Después viene el quinto momento, que se llama la travesía del primer... Ah, bueno,
perdón, la escena de aquí en la película de Forrest Gump para este cuarto momento es que Forrest conoce a Jenny. Jenny es el nombre de una mujer de la que él se enamora, que en la película funge como mentora, como el viejo sabio. Te digo, es fantástica esta estructura porque, por ejemplo, para El Señor de los Anillos, pues este rol que aquí está jugando Jenny, pues lo jugaba Gandalf, ¿no? La Guerra de las Galaxias, este rol lo jugaba Obi-Wan Kenobi, ¿no? Para Luke Skywalker. Bueno, aquí resulta que es una mujer y es a través de la vía del amor que ella lo va a hacer crecer, porque el mentor lo que hace es que te ayuda a crecer, ¿no? Viene después el quinto momento, que se llama la travesía del umbral. Aquí Forrest es apedreado por primera vez, o sea, el miedo que él tenía se confirma, si era cierto que podía ser agredido, y pues no fue cualquier agresión, fue apedreado por primera vez, y no sé si se van dando cuenta ya que como esto se va configurando en una historia, se está poniendo bueno. Se está poniendo emocionante porque ya le empezamos a tomar cariño al personaje, ya nos sentimos más de una vez identificados con el personaje y ahora pues resulta que estamos acompañando al personaje en esta cosa de ser apedreado, ¿no? Viene un sexto momento que se llama las pruebas, los aliados y los enemigos. En la película Forrest supera el colegio, luego viene la universidad y luego viene la guerra de Vietnam. Fíjate hasta dónde se brincó su aventura, ¿no? Y ahí en la guerra de Vietnam y a lo largo de toda su carrera escolar, él hace amigos y hasta fortuna hace. O sea, aquel miedo que tenía de separarse de su madre ya es solamente un recuerdo. Ahora ya es el miedo de matar o morir en una guerra, peleando por causas, pues, de gobiernos, ¿no? Rescata a su jefe, hace alianza con Bubba, etcétera, etcétera. Mira, ya viste la película, sí, por supuesto, ¿no?